La iglesia de Tucson, 12 de diciembre de 1965. El hermano Branham dirige su último servicio y también su última aparición en público y su último sermón. Durante su predicación titulada Comunión, el hermano Branham dejó caer algunas palabras extrañas. ¿No están felices que Cristo tiene las llaves para abrir la puerta llamada muerte? Él guiará mi camino sobre el río. Un día debo llegar a esta puerta y ser envuelto en la vestimenta de justicia. Él me llamará de la muerte. Él lo prometió y yo lo creo. La congregación solo entendió el significado de estas oraciones una semana más tarde. La reunión de comunión tomó lugar aquí, en este antiguo templo judío, para el hermano Lonnie Jenkins. Este lugar es importante porque el profeta de Dios lo escogió para su última cena. Solo unos días antes de partir de esta dimensión, el hermano Branham predicó su sermón final, comunión, el 12 de diciembre de 1965 en el Tabernáculo de Tucson, mientras este todavía estaba en su primera ubicación. El edificio fue originalmente el primer templo judío en Arizona, llamado el Templo Avenida Piedra o Templo Emanuel, que fue incorporado el 20 de marzo de 1910. Sus casas actuales, el Centro de Patrimonio Judío del Suroeste, ambos Jesús y el hermano Branham, predicaron sus últimos sermones públicos en templos judíos, cerrando una era. En el tiempo de Jesús, la luz del Evangelio fue transferida a los gentiles. El ministerio del hermano Branham fue restaurar los corazones de estos hijos gentiles hacia los padres apostólicos pentecostales originales. Pronto, la luz del Evangelio se moverá desde los gentiles y retornará a los judíos. Este hermano aquí también nos da su testimonio sobre este último sermón de despedida. Uno de los siguientes servicios que el hermano Branham tuvo aquí fue justo antes que el hermano Branham dejara Tucson para volver a Jeffersonville con su familia. En ese servicio en particular había tanta gente que tuvieron un servicio de comunión y el hermano Branham tuvo la comunión aquí. Un par de días antes que partiera el 18 de diciembre de 1965, sabemos que esa noche el hermano Branham partió de aquí. El accidente ocurrió en Texas y el 24 de diciembre el hermano Branham falleció. Lo siento. Fueron probablemente 3 años desde que el profeta Branham dejó su hogar en Jeffersonville para establecerse aquí en Tucson, bajo la recomendación del Señor. Es Perry Green, el cabeza de esta iglesia, donde William Branham predicó su último sermón. Es que yo encontré el edificio sin que el hermano Branham me dijera. Ahora, él dijo que los otros hermanos, la razón que ellos no empezarían una, es porque ellos encontrarían el edificio y llegarían y dirían, hermano Branham, ¿es aquí donde se supone que estemos? Bueno, él le había dicho a los pastores en esta ciudad que no empezaría una iglesia. Esa es la razón que en la cinta Chiefboard, él dice, yo no comencé la iglesia en Tucson, el hermano Green lo hizo. El hermano Branham tuvo que hacer eso para mantener su palabra a los pastores en esta ciudad. Pero usted ve, si usted quiere ser negativo sobre eso, usted puede decir, pero el hermano Green dijo que el hermano Branham dijo que no era su iglesia. Él no comenzó esa iglesia. Es solo su actitud mental sobre eso. Pero yo lo tomé porque el hermano Branham me dijo que yo encontré el liderazgo del Espíritu Santo. Y le voy a decir esto, cada vez que usted hace lo que el Espíritu de Dios le dice que haga, habrá oposición a ello. El 18 de diciembre de 1965, el hermano Branham y su familia se embarcan en un largo viaje a Jeffersonville, donde planean pasar su fiesta de Navidad. El hermano Branham estaba manejando este Ford Station Wagon. Adentro estaba su esposa Meda,
y sus dos hijos, Sara y José. Mientras Billy Paul estaba manejando su Chevrolet con su esposa y dos niños. Estamos exactamente en las 6 de la mañana. Es el comienzo del viaje desde Tucson a Jeffersonville, Indiana. Es un viaje largo y nunca llegarán a su destino. La primera parada, Benson. Luego, Alamogordo. Esta ciudad americana está en el condado Odera, estado de Nuevo México. Es en esta ciudad en donde ellos toman su desayuno, pero el viaje es todavía largo. Antes de que oscureciera, ellos llegan a Clovis, todavía en el estado de Nuevo México. Esta parada es importante porque será la última antes del destino fatal. Mientras toda la familia está en la mesa en un pequeño restaurante en Clovis, el hermano Brannan se mantiene en el auto antes que finalmente se decida unirse a la familia en el último minuto, y en este momento él comerá un pequeño plato muy ligero. Y será la última comida del hermano Brannan. Ya dejando el restaurante, el hermano Brannan ordena a su hijo más joven, José, subirse al auto de Billy Paul. William Brannan y su familia dejan Clovis y continúan su viaje. Son las 7 p.m. La noche acaba de caer en Texas. El convoy del hermano Brannan está alrededor de 128 kilómetros desde la ciudad de Amarillo. El auto de Billy Paul está adelante y el del hermano Brannan detrás, cuando de repente Billy divisa un auto con un solo foco encendido, dando la impresión de una motocicleta viniendo contra él. Él apenas lo esquiva y de repente una gran colisión. Es la colisión. Lo inevitable acaba de suceder. Un Chevrolet modelo viejo del 61, conducido por un joven borracho de alrededor de 7 años, acaba de chocar el auto del profeta. El accidente es serio. El hermano Brannan se encuentra entre la vida y la muerte. Su cabeza atravesó el parabrisas, su brazo izquierdo y su codo están atrapados en la puerta y su pierna envuelta alrededor del eje del manubrio. Meta, por otro lado, se encuentra bajo el panel de instrumentos, en el lado derecho del auto, casi muerta. Pero el hermano Brannan tomó su mano y la devolvió a través de parabrisas y dijo, puso su mano con la mía. Y él oró algo como esto: Señor, ayúdanos en nuestra hora de necesidad. No permitas que mami muera. Y la hermana Brannan volvió a la vida. Mientras José estaba en el auto con llave, gritó fuertemente, y el hermano Brannan, en el medio de la aflicción, alzó su cabeza, mientras en el cielo una señal ocurrió, señalando un evento importante que acababa de suceder en el mundo. La ambulancia evacuó a los otros heridos en la escena, pero el hermano Brannan, por otro lado, se mantenía incrustado en su vehículo. Tomó 45 minutos quitar a William Brannan de los restos. Una vez libre, él fue llevado a prisa a una sala de cuidados intensivos en el hospital de Freona. Debido a la seriedad de su condición, fue transferido al hospital de Amarillo, a 15 kilómetros de aquí. Él pasó casi una semana en este hospital, donde los doctores hicieron de todo para salvar su vida. Durante este momento oscuro, cristianos alrededor del mundo intercedían en oración por el hermano Brannan, mientras muchos otros hacían el viaje. En el cuarto de espera de la unidad de cuidados intensivos, hermanos y hermanas oraban y cantaban canciones que el profeta amó mucho en su vida. Entré a la unidad de cuidados intensivos y ya habían traído al hermano Brannan de la sala de operaciones. Tenían el hermano Brannan en tracción, este brazo y su pierna, y le habían hecho una traqueotomía. Ellos me dijeron que no hiciera que él respondiera, que no hiciera nada. Y caminé allá y comencé a hablar con el hermano Brannan y le dije, hermano Brannan, diga la palabra. Él no respondió nada de nada. Me quebranté y comencé a llorar.
y comencé a cantar. Sobre las alas de una paloma blanca. Dios envió su puro y dulce amor y el hermano Brannan abrió sus ojos y sonrió. Las enfermeras se emocionaron. Él está despierto, él está despierto, él está respondiendo. Continué y terminé el coro y le dije al hermano Brannan sobre ver la luna, y cuando lo hice, él intentó sentarse en la cama. Y él gritó algo, pero en vez de salir a través de sus cuerdas vocales, salió por la traqueotomía. No supe lo que estaba tratando de decir. Esa fue la última declaración que el hermano Brannan hizo, hasta donde yo sé. Es viernes en la tarde del 24 de diciembre. El momento es triste. Un radiólogo intenta ver a Billy Paul. Y mientras él venía con el hermano Green, ellos vieron a través de la ventana que las enfermeras movían las cortinas de la cama del hermano Brannan. Ambos se dieron cuenta que se había terminado. Dios había quitado a su profeta de la tierra. El doctor le dijo a Billy Paul que su padre había fallecido a las 16:49. Fue Perry Green quien llevó las tristes noticias a los hermanos reunidos afuera. El sol acababa de ponerse en el cielo oeste y una señal extraordinaria era visible a simple vista. La estrella de la tarde, la luna y el sol se mostraban casi de la misma manera. Los tres cuerpos celestiales estaban tan cerca del uno del otro. Él nació bajo una señal y murió bajo una señal. Billy, despedazado, recordaba las palabras de su padre diciendo: si tú oyes que parto, detente por un momento y canta un verso de la canción Solo Creer. Solo Creer. Todo es posible. Pensamientos y memorias pasan a través de las mentes. El profeta se ha ido. ¿Qué le queda al mundo aparte del juicio? Si ustedes pueden creer la señal de Sodoma, de Lucas, ¿ven? Como él lo prometió. El cuerpo de William Branham Branham fue transportado a Jeffersonville. El día miércoles 29 de 1965 fue el día del funeral. Las personas llegaron de todas partes, llorando por el profeta de Dios que había sido llevado de vuelta hacia él. Ese día, el evangelista Tommy Osborne rindió un sentido homenaje a William Brannan en el funeral. Justo después de eso, Gordon Lindsay llegó al hermano Brannan a Portland, Oregon, en el auditorio de la gran ciudad que sentaba 8,000 personas. Nos sentamos en el tercer balcón. Este pequeño hombre gentil salió a la plataforma. Él lucía como Cristo para mí. Él habló muy cuidadosamente. Si usted conoce ese nombre, olvide las cosas absurdas que sucedieron en los últimos años. Pero en ese tiempo lo conocí. Él representaba al Cristo para mí. Él predicó dulce, pero firme. Y cuando terminó de predicar, cientos de personas vinieron y aceptaron a Cristo. Yo quería ser capaz de hacer eso. Y luego él hizo un llamado a los enfermos. Milagros maravillosos acontecieron mientras mirábamos. Yo tuve mi segunda visión. Yo vi a Jesús en ese hombre. El cuerpo del hermano Brannan descansa en esta tumba aquí, en el cementerio del Este, en Jeffersonville, Indiana. Creyentes de todas partes del mundo se pasean por docenas cada año para visitar su tumba,
donde grandes señales sobrenaturales se continúan viendo hasta este día.